Tejiendo con la abuela. Hola amigos, hoy tejeremos estas bonitas fachadas de la casita de jengibre a crochet. Vamos a usar el estambre Lovely que ya hemos usado en el canal, de estos dos colores, y vamos a hacer el techo con el estambre color blanco. Usaremos crochet número 5, aguja, el silicón para pegar y este, el foamy o fieltro, para hacer las puertecitas de la casita. Usted puede usarlo con lo que usted tenga, cualquier decoración, cualquier cosa con lo que usted lo quiera hacer. Va a ser muy fácil de tejer y muy rápida. Vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas, y vamos a cerrarla en la primera cadena. Hacemos un punto deslizado, así, para tejer dentro de este agujerito que se formó. Vamos a subir con 3 cadenas, es el primer punto alto. Vamos a entrar y hacer otros 2 puntos altos más, es 1, 2, lo vamos a dividir por 2 cadenas, 1, 2 cadenas al aire, y vamos a hacer 3 puntos altos más, es 1, 2, y 3. Vamos a hacer 2 cadenas al aire y otros 3 puntos altos más, 1, 2 y 3 puntos altos más, 2 cadenas al aire, mire, son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, y vamos a cerrar en la primera cadena de las 3 que hicimos, así, con un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y en estos 3 puntos los vamos a convertir en 5 puntos altos de esta manera. Vamos a entrar en medio de este punto, estas 3 cadenas pertenecen a este punto alto. Vamos a entrar en medio de estos 2 puntos y vamos a hacer un punto alto y llevamos 2. Vamos a entrar encima de este punto alto y serían 3 puntos altos. Luego entramos en medio de los 2 puntos altos y serían 4 puntos altos. Luego entramos arriba del punto alto y estamos haciendo 5 puntos altos, 2, 4, 5. Y dentro del arco, dentro del espacio de las 2 cadenas, vamos a hacer otra vez un abanico de 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, dividido por 2 cadenas, 1, 2, y ahí mismo otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Después de este abanico de los puntos altos y la cadena, vamos en estos 3 puntos altos a hacer los 5 puntos altos encima, de esta manera. Vamos a entrar ahora en el primer punto alto que tenemos aquí, sería 1. Vamos a entrar en medio de los 2 puntos altos, de estos 2, serían 2 puntos altos. Entramos encima del punto alto, hacemos un punto alto y son 3. Luego entramos en medio de los 2 puntos y son 4 puntos altos. Y después entramos encima del punto alto y serían 5 puntos altos. Ahora llegamos al arco, a las 2 cadenas, ahí vamos a hacer un abanico de 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, dividido por 2 cadenas y 3 puntos altos ahí mismo, 1 en el mismo espacio, 2 y 3 puntos altos. Después siguen los 3 puntos altos de abajo, que los vamos a hacer en 5
puntos altos encima, entonces empezaríamos a tejer el primer punto alto, 1, en medio de los dos puntos altos, 2, encima del punto alto hacemos un punto alto, serían 3, en medio de los dos puntos altos serían 4, encima del punto alto serían 5. Ahí ya formamos 5 puntos altos. Y siguen las dos cadenitas, la división de las dos cadenitas. Vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos. Hacemos los 3 puntos altos. Ahora no van a ser dos cadenas, sino 3 cadenas para dividir otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Esas 3 cadenas son para hacer un piquito, para hacerlo más levantado que los demás. Y vamos a deslizar en la tercera cadena de las primeras que hicimos. Así vamos a deslizar. Hacemos un nudito, estiramos. Y así está. Y cortamos el estambre. Así. Mire, esa ya es la figura. Tenemos que tener 11 puntos altos de este lado y 11 puntos altos de este lado para continuar ahora con el paso que sigue. Vamos a usar el estambre blanco. Vamos a esconder los hilos por la parte de atrás con una aguja. Vamos a ir escondiendo el hilo. Así. Y cortamos. Este ya lo escondimos por aquí dentro también y lo vamos a cortar. Así. Ahora vamos a tejer con el estambre blanco. Vamos a hacer el techo. Vamos a pasar 1, 2, 3 puntos altos y vamos a insertar en ese espacio el estambre blanco. Vamos a insertarlo, hacemos unos nuditos, 1, 2 nuditos, y vamos a hacer 3 cadenas al aire para que sea el primer punto alto, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer otro punto alto dentro de ese espacio, así. Serían 2 puntos altos. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto. En el siguiente espacio, entre los 2 puntos altos, otro punto alto. En el siguiente espacio, entre los 2 puntos altos, otro punto alto. Siguiente espacio, entre los 2 puntos altos, otro punto alto. Estamos llevando la colita por aquí también para irla escondiendo. Así tenemos otro espacio, mire, entre los 2 puntos altos, este espacio que se forma, hacemos un punto alto. Entre los 2 espacios de los puntos altos entramos y hacemos un punto alto, llevando la colita todavía. En medio de este espacio entramos y hacemos otro punto alto. Llegamos ya al espacio de las dos cadenas del abanico. Vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, dividido por 2 cadenas como habíamos estado haciendo, y otros 3 puntos altos en el mismo arco, ¿no? 2 y 3. Aquí ya tenemos el pico. Ahora vamos a entrar entre los 2 puntos altos, vamos a hacer un punto alto. Entre los siguientes 2 puntos altos, otro punto alto. Entre los siguientes 2 puntos altos, otro punto alto. Entre los siguientes 2 puntos altos, otro punto alto.
entre los siguientes dos puntos altos, otro punto alto. Así. Entre los siguientes dos puntos, otro punto alto. Y vamos a dejar como acá tres puntos sin tejer. Entonces nada más nos falta este espacio. Así, pero como empezamos acá con dos puntos altos, al final acá también haremos dos puntos altos. Así, y dejamos estos tres puntos altos, ¿verdad? Bueno, entonces terminamos ya la pieza. Mire, vamos a ver si nos quedó bien. 2, 4, 6, 8, 9 y luego los tres puntos altos y los otros tres puntos altos. Y de este lado tienen que ser 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya está 9 y 9 de cada lado. Ahora vamos a cortar el estambre. Vamos a cortar, no sé si ya hice el nudito o no. Hacemos un nudito, estiramos y cortamos. Y vamos a esconder este hilo por la parte de atrás. Buscamos la manera de esconderlo, atorándolo en el tejido por la parte blanca, así. Estiramos, acomodamos y cortamos. Así. Ahora vamos a hacer un colguije que le vamos a colgar aquí abajo. Con el mismo estambre de la casita, vamos a hacer 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A menos de que usted lo quiera más grueso. Aquí vamos a cortar. Así. Y vamos a cortar otro pedazo de estambre y lo vamos a meter por en medio. Así. Y vamos a hacer un nudito. Así. Vamos a hacer otro nudito más. Así. Luego cortamos otro pedacito de estambre y lo vamos a poner en la parte de aquí de arriba. Lo ponemos aquí. Anudamos así y luego vamos a cortar también por el medio. Así lo acomodamos bonito. Bueno, aquí tenemos unas decoraciones que vamos a decorar la fachada. Y mire, tengo esta bolita de colores para ponérsela aquí. Vamos a colocársela ahí dentro. Así. Y vamos ahora a colocarlo en la casita. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Aquí en medio. Vamos a solo a pasarlo.
y vamos a pasar un listón atrás y otro adelante para hacer un nudito. Vamos a anudar uno, dos y tres, cuatro, para que quede más firme, así. Y luego vamos a perder estos hilos y vamos a recortar la forma de la casita, así inclinado para ocupar menos papel, perdón, foamy, para ocupar menos foamy. Vamos a recortarlo así para pegarlo por la parte de atrás de la casita. Así. Y vamos a pegarlo aquí. Y luego le vamos a poner unas decoraciones. Vamos a pasar el estambre para perderlo por la parte de atrás. Ahorita pasamos el otro y lo podemos ir perdiendo por aquí. Y pasamos el otro. Bueno, vamos a cortar. Mire, tengo este material que no sé cómo se llama, pero es como, pues, mecate, no sé cómo se llame, la verdad. Voy a cortar un pedacito para hacer un colguije para nuestra casita. A ver. Vamos a ver si este tamaño está bien. Vamos a ponerlo por aquí. Y lo amarramos, hacemos el colguije para colgar nuestra fachada en el pinito de Navidad o donde queramos ponerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer uno, dos nuditos, así. Y luego acá arriba, pues el tamaño que queramos que esté. Así, mire, más o menos. Para ver qué tan largo lo queremos. Así. Y vamos a cortar las puntitas. Bueno, vamos ahora. Vamos a poner silicón. Así. Luego vamos a ponerlo aquí. Lo acomodamos. Vamos a esperar que seque para recortar. Luego lo recortamos. Así. Solo para que esté más firme, más fuerte nuestra casita.
Así, ahora vamos a poner los adornos que queramos. Bueno, vamos a hacer la puerta verde. Bueno, entonces la puerta color verde la vamos a doblar aquí y vamos a cortar un poquito para hacer redonda, curvada nuestra puerta. Okay. Vamos a pegar los adornos. Mire, ya terminamos las casitas, las fachadas de la casita de el mono de jengibre. Esta la hicimos con monitos de jengibre, unos dulcecitos y pompones. Y el colguije lo hicimos un poquito más largo, le dimos más vueltas, lo hicimos un poco más grueso y también le pusimos el cordón. Es la tela por atrás y aquí pegamos el cordón y en este caso lo pusimos dentro del tejido y también con la telita. Están muy bonitas, usted lo puede decorar como usted guste, ponerle todas las decoraciones que usted tenga. Está muy divertido para colgar en su pinito o donde usted guste decorar. Espero que le guste, es facilísimo, es rápido, de verdad rapidísimo. En una mañana los hice los dos. Y espero le guste y lo teja. Saludos y hasta la próxima. Feliz Navidad. Bye.